Hola amigos del videoblog, bienvenidos una vez más. Estoy con Andrés Acosta y con Yamile, su esposa. Y yo los mencioné ellos en el video del Plan Daniel. 40 días del Plan Daniel hice y ellos iniciaron también el Plan Daniel. Ya llevan más de 10 días en esto. Yamile, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, nosotros hoy llevamos 14 días en el Plan D, que le hemos denominado. ¿Ya han llamado Plan D? Plan D, porque vale. Es el plan de Julián, de Andrés, de Yamile y de todos los que quieran unirse. Es un cambio muy importante porque es empezar a crear hábitos saludables y la idea es que nos sigan en nuestras redes sociales para poderles contar más de lo que estamos haciendo. ¿Cómo nos pueden ubicar? A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram y en Facebook como Yamilet B de Acosta. Igual los vamos a etiquetar para que ustedes los puedan seguir. Y Andrés, ¿cómo te ha parecido este tema? Sí, Juli, hemos creado un gran impacto con nuestros amigos. Porque hemos ido subiendo en estos 14 días varios videos de rutina, de todo lo que estamos haciendo para cambiar esos hábitos con el Plan D. Muy importante porque estamos cambiando hábitos nocivos por hábitos saludables y ellos están aquí reunidos hoy porque el Plan D hace parte de un sueño que se tuvo hace 4 años y fue hacer una película. Una película que demostrara que hacer cine en Colombia es posible, que se pueden hacer desde otras dinámicas, desde el colectivo de las personas. Se llama Ruth la película y Ruth la película va a contar la historia de cómo esos hábitos saludables, cómo todo lo que estamos haciendo puede cambiar y mejorar la vida de cada persona. Y ellos van a ser los productores de esta película y quiero presentárselos porque con su agencia, con su empresa, ellos van a ser productores de esta película. Y Andrés, tú me quieres contar algo y queremos mostrarle a la gente algo hoy, dinos. Bueno, nuestra empresa, hemos diseñado el primer machote de lo que va a ser Ruth la película. Un enemigo silencioso llamado diabetes. Ruth la película, un enemigo silencioso llamado diabetes. Si usted quiere conocer más de esta película que vamos a filmar en 40 días, yo le invito a que nos empiece a seguir desde ya. En nuestras redes sociales van a aparecer la página web, van a aparecer nuestras arrobas en Twitter, Instagram y Facebook. Ruth la película, un enemigo silencioso llamado diabetes. Vamos a mostrar a través de una película cómo mejorar los hábitos nocivos por hábitos saludables. Cambiar los hábitos nocivos por hábitos saludables. Un abrazo para todos, muchas gracias. De ahora en adelante muy pendientes y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Ruth, todo lo que soñaba era vivir en paz.